¡Ponlo otra vez! Las películas más queridas de todos los tiempos, con mayor recaudación en taquilla y también un exitoso musical en Broadway. Y también es bien conocida por distorsionar la imagen de las hienas. Hola, mi nombre es Ileana de Atomo Network y estamos contando los 107 datos que debes conocer sobre El Rey León. ¡Empecemos! El detrás de cámaras del Rey León revela que la escena de entrada originalmente incluía una pista de diálogo que presentaba a la mayoría de los personajes. Los directores Roger Allers y Rolf Minkoff la eliminaron al escuchar la versión final del ciclo de la vida. Después de esa decisión, la escena de entrada fue tan poderosa que se usó como tráiler de la peli. Esta fue la primera vez que Disney realizó un tráiler utilizando una escena completa y la primera vez que la gente comenzó a levantar a sus gatos atemorizados en el aire como a Simba. El Rey León fue la primera película animada de Disney con una historia completamente original. Y cuando mencionamos completamente original, nos referimos a que no es una adaptación hecha de un cuento de hadas. Se había pensado en Tommy Chong para interpretar a la tercera hiena, al lado de su pareja de comedia, Cheech Marin, pero fue imposible contactarlo, por lo que se eligió a Jim Cummings. Increíblemente para Latinoamérica, la voz de Jim Cummings no fue sustituida, pero la de Tommy fue interpretada por Jesús Barrero, mejor conocido como Pegaso en Los Caballeros del Zodiaco. El primer guion de la película se llamó King of Beasts. Después cambió a King of the Jungle. El nombre de King of the Jungle, o Rey de la Jungla, se cambió cuando alguien tuvo la astucia de darse cuenta de que los leones no viven en la selva. Desafortunadamente, el uso de la selva se mantiene en algunos eslogans de la película. En el mencionado primer guión, Scar era un león solitario a cargo de una manada de mandriles salvajes. En esta versión, él no tiene relación alguna con Simba. En el primer borrador, Rafiki era un chita en lugar de un mandril. Además, Timón y Pumba eran amigos de Simba desde el inicio de la película en lugar de aparecer después. Nathan Lane y Ernie Sabella se quedaron con los papeles de Timón y Pumba, pero originalmente audicionaron para interpretar hienas. Para Latinoamérica, estos papeles fueron interpretados por Raúl Aldana, también conocido como Stitch, y Francisco Colmenero, quien es la voz original de Scooby-Doo. Lane y Sabella, de hecho, le pidieron al director del casting de la peli que les permitieran audicionar juntos después de toparse uno al otro en el lobby de la audición de Nueva York. Cheech Marin y Whoopi Goldberg terminaron audicionando para ser hienas, Banzai y Shenzi respectivamente. Para Latinoamérica, Jesús Barrero, mencionado anteriormente, le prestó su voz a Banzai y Rosanelda Aguirre, también conocida como Madame Foster, interpretó a Shenzi. Además de la tercera hiena, Jim Cummings también presta voz al mensajero que le reporta a Sasu. También cubrió a Jeremy Irons, quien hizo la voz de Scar en la tercera parte de la canción Listos Ya. Para Latinoamérica, le prestó voz Carlos Petrel, también conocido por ser Lumière y el abuelo Simpson. Cummings tuvo que relevarlo, pues Jeremy Irons se acabó la voz durante la grabación de la canción. La clásica canción Hakuna Matata no se encontraba originalmente en el guión. En lugar de esta, había una canción que hablaba de comer insectos titulada He's Got It All Worked Out. El director Rolf Minkoff dijo que no pudieron convencer a todos de que la canción completa sobre comer insectos era buena idea. Poco después, el equipo de investigación regresó de su viaje a África con la frase Hakuna Matata y hablaron de ello en una junta con Tim Rice, y ahí fue cuando surgió la idea. También mencionó que Tim dijo, Hakuna Matata, es como un tipo bibidi babidi bu, y pum, nació una canción. Después del primer encuentro de Simba con las hienas, la película iba a incluir una canción de cuna cantada por Sarabi, titulada The Lion in the Moon. La canción iba a tratar del espíritu de un león protector. Después del lanzamiento del Rey León, un investigador de hienas demandó a Disney por difamación del personaje, debido a la representación que hicieron de los animales en esta película. Tomó más de 2 años a los animadores de CGI
CGI de Disney, crear la estampida de Ñus. Incluso tuvieron que hacer un nuevo programa de computadora para controlar los movimientos del rebaño. Hasta 2013, El Rey León había sido la película animada de mayor recaudación en taquilla de todos los tiempos, hasta que llegó Frozen. Al principio, los animadores del Rey León estaban molestos, pero ya después aplicaron el libre soy. El Rey León aún sigue siendo la película de dibujos hechos a mano de mayor recaudación de todos los tiempos. Tuvo una recuperación total en taquilla de 987 millones de dólares, lo que nos lleva al siguiente dato. La película, de hecho, la realizó un equipo B de animadores de Disney. El equipo A, que no incluye a Mr. T, decidió enfocarse en Pocahontas, la cual pensaron que tendría más éxito. Pues resulta que un león es más adorable que un mapache y un árbol abuela. El VHS del Rey León es el video casero más vendido de todos los tiempos. Se supone que Rafiki es un mandril, pero de hecho es más como un híbrido de babuino y mandril. Los verdaderos mandriles no tienen cola. Por suerte, ningún investigador de mandriles demandó a Disney. El terremoto de 1994 obligó a Disney Studios a cerrar temporalmente. Por consecuencia, una gran parte del Rey León se terminó de realizar en las casas de los artistas. El primer director del Rey León era George Scrivener. Él quería que la película fuera una especie de largometraje animado de National Geographic. Cuando se decidió que sería musical, abandonó el proyecto. Yo creo que se arrepintió, ¿no? Todos sabemos de los Mickeys escondidos, ¿verdad? Un pequeño escarabajo amarillo que Timón encuentra bajo un tronco lleva puestas unas orejas de Mickey Mouse. Disney hizo que Jim Fowler, un experto en vida salvaje, trajera animales africanos reales al estudio, como calaos y leones en diferentes etapas de la vida, de modo que los animadores pudieron utilizarlos como figuras modelo. En el detrás de cámaras, la guionista Irene Mackey dijo que primero le presentaron la idea de la peli como Hamlet en África con Bambi añadido. Algunos personajes hechos para la peli nunca fueron incluidos. Uno de ellos era Mitu, quien habría sido el hermanito enfadoso de Nala. Simba trataría de salvar a Mitu de la estampida, pero fracasaría. Afortunadamente, Mufasa vendría al rescate. Y desafortunadamente, moriría. Supongo que hay cosas que son inevitables, como llorar cuando muere Mufasa. Otro personaje que se eliminó del guión fue Bati, un ocurrente zorro con orejas de murciélago que era amigo de Nala. También hubo otra suricata llamada Tesma, que sería un familiar deprimido de Timón. En un punto, iba a haber una lagartija llamada Iggy, y no hay que confundirlo con el cantante punk de Detroit. Las hienas originalmente iban a ser perros salvajes de casa. Rowan Atkinson, también conocido como Mr. Bean, audicionó como Zazu. Los miembros del equipo se sorprendieron de saber que él hablaba. Y muchos de los actores de Monty Python también fueron considerados para el papel junto a Patrick Stewart. Hakuna Matata originalmente tenía un verso extra en el que Timón explicaba su dificultad para encajar con las demás suricatas. Y amigo, yo me siento igual. Originalmente, en la pelea final entre Simba y Scar, Simba caía por un acantilado y perdía. Scar debía reír como un maníaco mientras ardía en llamas hasta morir, y después se revelaría que Simba habría sobrevivido a la caída. El American Film Institute coloca al Rey León como la cuarta mejor película animada de todos los tiempos. Los primeros lugares son para Blancanieves, Pinocho y Bambi. Todos sabemos del escándalo de la palabra sex en la nube de polvo. Los animadores aseguran que lo que en realidad decía era SFX, a modo de guiño para el departamento de arte. Ay, la gente mal pensada y sus cochinas mentes. Según Entertainment Weekly, Disney ganó más de 1,000 millones de dólares de la venta de productos promocionales en 1994. El Rey León no fue la primera vez en que James Earl Jones y Madge Sinclair actuaron juntos como rey y reina africanos. Los actores de voz que interpretaron a Mufasa y Sarabi también actuaron juntos como miembros de la realeza en la película de 1988, Coming to America. Mientras que para Latinoamérica, recibieron la voz de Carlos Magaña y Ángela Villanueva respectivamente. Al parecer, Tim Rice repitió 15 veces la letra de Esta noche es para amar. Esta noche es La grabación de esta canción en el álbum de Elton John, la cual suena durante los créditos de la película, fue la primera versión de Rice. La versión de Esta noche es para amar de Elton John se llevó un Oscar. ¡Allahu Akbar! Disney ha negado toda conexión entre el Rey León y Kimba el León Blanco, pero la gente no puede evitar hacer comparaciones.
De hecho, Matthew Broderick, quien da voz a Simba adulto, pensó originalmente que estaba trabajando en una nueva versión de Kimba cuando leyó el guión. Pues yo no sé ustedes, pero a mí Simba y Kimba me parecen bastante similares. Pumba es el primer personaje de Disney en soltar un gas en pantalla. Y eso es todo un parteaguas en la animación, ¿eh? En noviembre de 1991, Disney envió un equipo de animadores al Hell's Gate National Park en Kenia a realizar investigación para la película. Como consecuencia, la mayoría de los paisajes de la peli están basados en este parque. Sin embargo, la Roca del Rey no está basada en el parque, o en ningún sitio. Fue creada por uno de los artistas de Disney de la vieja Burbank, California. Los biólogos no estuvieron contentos con que se retratara a las hienas como villanas de la película. Uno de ellos incluso mencionó la posibilidad de boicotear la peli como una acción que la gente podía realizar para ayudar a preservar a las hienas en su hábitat. Disney sintió que Pocahontas tendría más éxito que El Rey León por sus raíces históricas. Por favor, la primera vez que sueltan un gas en Disney. ¿Cómo competir con eso? Cuando la peli aún se llamaba King of the Jungle, la trama se centraba en un conflicto entre leones y babuinos. Pumba se frota la panza con frecuencia. Este tic estuvo inspirado en la esposa del animador, Tony Bancroft, que en ese entonces estaba embarazada y se frotaba con mucha frecuencia el abdomen. Bancroft sintió que añadirle esa acción a Pumba lo haría mucho más humano y creíble. Hay una escena durante Listos Ya en la que el ejército de hienas de Scar se alinean antes de marchar. Esta fue inspirada en una imagen de Hitler viendo un desfile nazi. James Earl Jones resulta icónico como Mufasa, y es difícil imaginar a alguien más tratando de hacer ese papel. Sin embargo, e increíblemente, la primera opción de Disney para este personaje fue Sean Connery. Esta noche es para amar, originalmente iba a ser un dueto cómico entre Timón y Pumba. ¿Quién lo canceló? Se supone que Elton John. El musical del Rey León, producido por Disney Theatrical, se estrenó en Broadway en 1997. Ganó 6 premios Tony, incluyendo el de mejor musical. Jeremy Irons está increíble como Scar, pero ¿sabías que Tim Curry y Malcolm McDowell también estuvieron considerados para el papel? A Tim Curry lo podrán reconocer como eso en la película original, y Malcolm McDowell es el de Naranja Mecánica. Parece que alguien no hizo su tarea. En la pirámide de animales en Yo Quisiera Ya Ser el Rey, hay osos hormigueros, pero los osos hormigueros no son originarios de África, de hecho son de Sudamérica. Un personaje que apareció en los primeros borradores, pero que ya no salió en la película, era una pitón que iba a ser secuaz de Scar. Otro personaje que se recortó fue la hermana de Sarabi. El Rey León fue la primera película animada de Disney doblada al Zulu. Fue la segunda película animada de Disney en ganar un Globo de Oro por mejor musical o comedia. La primera fue La Bella y la Bestia, y solo Toy Story 2 le ha arrebatado el lugar desde entonces. Todos recordamos ese momento decisivo en el que el pequeño Simba dice: "Eres muy extraño". Y Scar le responde: "No tienes idea". Bueno, pues esta última línea, de hecho, fue deliberadamente la misma que la expresada por Irons en su papel ganador al Oscar como Klaus von Bülow para la película Reversal of Fortune. El Rey León era mucho más arriesgada en los primeros borradores del guión. En una de las versiones, Nala era expulsada de la Roca del Rey por rechazar los avances sexuales de Scar. ¿Qué? ¿What? El argumento Nala diagonal Scar, que se eliminó, se volvió a retomar en la adaptación de la puesta en escena del musical de la peli debido a que la directora, Julie Taymor, quería ampliar la presencia de los personajes femeninos en la historia. Los cantos iniciales en el ciclo de la vida, de hecho, se traduce así: "Aquí viene un león, padre, padre. Oh, sí, es un león. Aquí viene un león, padre. Oh, sí, es un león. A un león que vamos a conquistar. Un león y un leopardo llegan a este espacio abierto". ¿Y tú qué creías que decían? Scar es el único león en El Rey León que tiene garras. Con razón le fue tan fácil aventar a Mufasa al acantilado. Maldito. Se rumora que la melena de Simba adulto fue diseñada a partir del pelo de Jon Bon Jovi. ¿Tú qué piensas? ¿Es verdad o ficción? El nombre de Zazu está mal escrito en los créditos finales como Zazu, pero con S. Y pues debe ser con Zetas. Cuando los creadores de la peli se fueron a Kenia, recuerdan que ataron una cuerda a la parte trasera de su Land Rover, condujeron muy lentamente el auto, mientras unos cachorros de león seguían la cuerda. Los cachorritos parecían unos gatos domésticos muy grandes, jalando y jugando con la cuerda. La escena en la que aparece el fantasma de Mufasa frente a Simba fue la última escena creada para la película. En el guión original, Mufasa ya no reaparecía en toda la película después de muerto, pero los productores decidieron que Simba realmente necesitaba ver a su padre de nuevo. Y si me disculpan, voy a llorar al respecto.
cierto. Mencionamos antes que Disney puso a todos sus animadores clave a trabajar en Pocahontas, misma que todos esperaban que fuera más exitosa. Y en ese entonces, la desarrolladora de la historia, Brenda Chapman, quien después dirigiría Valiente y El Príncipe de Egipto, pensaba que la historia del Rey León, pues, no era muy buena. Igualmente, la leyenda de Disney, Marnie Mathinson, declaró que no sabría quién quisiera ir a verla. ¡Yo, Marnie! ¡Pues yo! El nombre de la mamá de Nala nunca se menciona explícitamente en la peli, pero sí se menciona en los créditos finales como Sarafina. Su nombre también apareció en tarjetas coleccionables de Burger King. Cuando Timón está haciendo su baile hula hula para las hienas, puedes escuchar una versión acelerada del canto de Aloha del Enchanted Tiki Room de Disneyland. Una gran cantidad de los nombres de los personajes están basados en palabras en Swahili, lo que significa que es momento de una ronda relámpago. El nombre de Simba significa león. El nombre de Sarabir significa espejismo. El nombre de Rafiki significa amigo. Pumba significa inocente o débil de mente. Shenzi significa bárbaro, inculto, incivilizado o salvaje. Banzai significa merodear o acechar. Termina rondar el apagó. Hemos mencionado a un Mickey escondido y aquí les va otro. Cuando Mufasa le habla a Simba sobre los grandes reyes del pasado, mira con atención a las estrellas. Durante la toma del plano general, puedes ver a Mickey Mouse. Hola, Mickey. Al final de la misma escena, también puedes ver la constelación de Leo en el cielo. Se le dio una proyección privada de Rey León a Elton John semanas antes de la premiere. Ahí se dio cuenta de que Esta Noche es para Amar no se había incluido y presionó con éxito para que la volvieran a poner. Tenía que llevarse ese premio de la Academia, ¿no? Los animadores de la película estaban tan impresionados con Jeremy Irons en su papel de Scar que le añadieron algunas características faciales del actor al diseño del personaje. Ya decía que sus ojos se me hacían familiares. En 1994, El Rey León fue la película de mayor recaudación a nivel mundial. Específicamente en Estados Unidos, fue la segunda película de mayor recaudación después de Forrest Gump. Cuando Jonathan Taylor Thomas estaba grabando la escena en la que Nala inmoviliza a Simba, le dieron un fuerte golpe en la espalda para que sonara como si le hubieran sacado el aire. Mencionamos que en los primeros borradores, Scar no tenía parentesco con Simba, por lo tanto, tampoco con Mufasa. Esto se cambió después porque los escritores de la historia sintieron que añadirle un vínculo familiar sería mucho más interesante y sería una amenaza interna. Simba y Timón parecen ser grandes amigos, pero sus respectivos actores únicamente se encontraron una vez durante la producción de la película y fue en el corredor. Eso es porque los diálogos de Matthew Broderick y Nathan Lane se grabaron por separado. Pero está bien. Estamos seguros de que Broderick y Lane tuvieron oportunidad de conocerse cuando trabajaron juntos en la película Los Productores. Las hienas son retratadas como carroñeras en la película, pero la realidad es que estas hurgan menos la comida de los leones de lo que estos hurgan en la de ellas. En El Rey León, las hienas también parecen un poco... ¿tontas? Pues sí, es que tienen estructuras sociales complejas y son menos propensas a matar a su propia especie de lo que son los leones. El Rey León fue la última película de Disney que supervisó Jeffrey Katzenberg antes de irse a DreamWorks. El rugido de Mufasa que se escucha en off antes de salvar a Simba y a Nala de las hienas no es un rugido de león, es una combinación del rugido de un oso grizzly, el rugido de un tigre y el vuelo de un halcón F-16. Al principio de la producción de la película, Mufasa debía cantar una canción titulada To Be King. Esta no era adecuada para la voz de James Earl Jones, así que la eliminaron. El compositor para la película fue nada menos que Hans Zimmer. Desde entonces, ha compuesto para otras películas de renombre como la serie de Piratas del Caribe, la trilogía del Caballero de la Noche e Inception. Pero lo más importante de todo es que compuso la música de Muppet, la Isla del Tesoro. Para dar la autenticidad a la banda sonora de la película, Hans Zimmer se apoyó en su amigo sudafricano, Le Bohème. Es a él a quien escuchamos en las barras iniciales del ciclo de la vida. También escribió el canto africano que sostiene a la canción. Hans Zimmer, de hecho, le prometió a los directores Rob Minkoff y Roger Allers, al igual que al productor Don Hahn, que traería a Le Bohème a trabajar en la película. Ambos habían colaborado juntos en la peli de 1992, La Fuerza de Uno. Sin embargo, después de prometer eso, se dio cuenta de que no tenía idea de cómo contactar a Le Bohème. Todo se resolvió cuando su amigo apareció de la nada en su casa una mañana. La premiere de la versión en IMAX tuvo unas invitaciones muy peculiares. Solicitaban no traer niñeras, lo que era un sutil modo de decir, sí, puedes traer a tus hijos, pero la invitación es para ti, no para ellos, y hay una razón para eso, ¿eh?
Eso deberían de decir sobre los boletos del cine. El Rey León fue la película animada favorita del actor Gregory Peck. De hecho, más allá de la animación, fue una de sus 5 películas favoritas de todos los tiempos. Liam Neeson fue considerado para el papel de Mufasa. Más de 600 artistas y técnicos participaron en El Rey León. Se necesitaron más de 1 millón de dibujos para terminar la peli, que incluyeron 1,197 fondos pintados a mano y 119,058 cuadros de película coloreados uno por uno. La escena en la que las hienas persiguen a Simba afuera del cementerio de elefantes y lo llevan hacia el desierto corre de izquierda a derecha en la pantalla. Originalmente iba de derecha a izquierda. Los realizadores invirtieron todas las tomas de modo que esta persecución coincidiera con la de la escena de Simba corriendo de regreso a casa a enfrentar a Scar. El infame baile Hula Hula de Timón iba a ser originalmente un baile disco tipo Saturday Night Fever. Muchas gracias por ver los 107 datos que debes saber sobre El Rey León. ¿Nos faltó algo? Sí, déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún video.